El Ministerio de Economía presentó ayer su pauta de gastos para todo 2020, que incluye un aporte de 400 millones para integrar el fondo anticíclico. Este se integrará además con un endeudamiento de otros 400 millones para así completar el plan plurianual con el que se busca ponerle un fin a uno de los principales problemas de la vitivinicultura, y es los sobrestock vínicos que generan que no se tonifique nunca el precio. De todas maneras, este fondo anticíclico estará sujeto a una aprobación de la legislatura, al igual que todo el presupuesto provincial.